muchas gracias. Esta cita con los directores antioqueños, pues, es un espacio que estamos cumpliendo ya casi un año, ¿cierto?, de tenerlo. Y es un espacio muy interesante porque estamos viendo, haciendo como un recuento y redescubriendo realmente cuál es de nuestra verdadera tradición audiovisual, esa tradición consciente. Y lo que nos damos cuenta es que en estos últimos 40 años, digámoslo, tenemos ya un grupo muy especial, varias generaciones de directores, y podemos, digámoslo, recorrer entre la generación nuestra, que es en cierto sentido las que empezamos aquí en el cine, y las generaciones más nuevas, de los cuales hemos tenido algunos invitados aquí a este espacio. Y hoy es muy, muy especial para mí realmente estar aquí con Pilar Mejía, pues realmente una compañera de trabajo de esa familia que se formó en tiempos modernos. Y realmente yo personalmente he estado siguiendo el trabajo de Pilar, pero al mismo tiempo también sabiendo que ella está en una aventura documental de la cual nos hemos dado cuenta en estos días que cuyo número de trabajos es abundantísimo. Realmente el hecho de encontrarnos, de preguntarle a Pilar un poco y pedirle que nos muestre su obra, pues ha hecho que ella también pues haya tenido que hacer un balance de tu vida de realizadora documentalista, ¿cierto? Te ha sorprendido, yo me he sorprendido mucho, pero tú también, en ver todo el trabajo que has hecho, todas las etapas. Y con Pilar, pues, digámoslo, tenemos una experiencia en común, porque cuando yo estaba en Rodrigo de No Futuro, recién terminada la película Viviendo, imagínese, ¿hace cuánto eso? Eso fue en el 87, ¿cierto? O sea, hace 32 años. Estábamos nosotros en el pensando y viviendo la emoción, digámoslo, de hacer un primer largometraje. No sabíamos lo que teníamos, y Pilar Mejía llegó allá buscando hacer tomar un tema para hacer, digámoslo, su tesis de grado, y con un compañero, cierto, con Javier Mejía, Javier Quintero, deciden de pronto que el tema de su grado, de su tesis, va a ser cómo se hizo el guión de Rodrigo de No Futuro. Y entonces nosotros inmediatamente Pilar se convierte en una compañera de esa emoción que teníamos, y ella empieza a hacer con Javier también un poco a mirar todas esas películas y todos esos cassettes documentales que había en la oficina, y ese fue como el bautizo, digámoslo, de Pilar. Y ahí empieza, digámoslo, o sea, toda una historia larga, larga, que ya cumple, mira, 32 años, que tuvo ese primer encuentro. Y yo le decía a Pilar también que por favor nos compartiera toda esa experiencia de sus etapas de documentalista, ¿cierto? Vamos a ver, no solamente vamos a hablar con Pilar, sino que vamos a ver su trabajo. Este es, digámoslo, la metodología de este espacio es no solamente conversar, sino ver. Entonces vamos a ver unas ediciones que Pilar nos hizo especialmente para esta sesión de todo su trabajo. Vamos a ver cuántos documentales tú nos irás explicando. Pilar, quería como un poco, sí, presentarse, pues yo por eso no cuento mucho, pero cuéntanos de ese comienzo, digámoslo, con Rodrigo de No Futuro, en tiempos modernos, y porque había ahí una cantidad de éramos jóvenes todavía, nosotros estábamos empezando y éramos un nido de documentalistas, y ahí llegaste tú y ahí, no sé, empezó tu carrera y tu aventura. Sí, bueno, un saludo para todos y todas las que nos acompañan hoy. Yo, antes de hablar de esta experiencia del documental que fue mi tesis de grado, que la hice en tiempos modernos con Víctor Gaviria y con toda la gente que trabajaba en esa época, quisiera decirles mi sensación y lo que sentí preparando como todo este conversatorio. Porque uno a veces no dimensiona, pues, las cosas que ha hecho. Entonces,
este trabajo, desde que Víctor y la Cinemateca me invitaron, a quienes agradezco, me puso en un estado de recapitular, de mirar atrás, de mirar el pasado y de abrazar esos trabajos que he hecho, de abrazarlos como si fueran mis hijos. Yo, como una madre, abrazarlos con profunda gratitud por todo lo que me han enseñado. Es un abrazo a todas las historias que he contado y a todos los personajes de esas historias, así como también abrazo a cada una de las personas que están acá. El abrazo para mí es sanador y el abrazo me devuelve como la calma y el ritmo del corazón. Entonces, simbólicamente, los abrazo. Víctor, te abrazo a ti, que me abriste la puerta al documental, a mi madre, mis tías, bueno, a todas las personas que están acá que quiero y que son importantes. Y contarles que así empecé con Rodrigo D., pues en esta recapitulación encuentro que siempre he hecho una pregunta por lo femenino, por los sentimientos, por las emociones, por las vidas de las mujeres. Me he preguntado por su cuerpo, por nuestro cuerpo, nuestros ciclos, nuestras necesidades específicas como mujeres. Y eso me ha llevado a proponerles a ustedes que hablemos de lo femenino en mis obras, y eso también lo conversé con Víctor. Lo femenino entendido como un aspecto que está tanto en hombres como en mujeres y que tiene que ver con la intuición, con el sentimiento, con la pausa, con el ritual, con el lenguaje metafórico, con lo simbólico. En una cultura donde el aspecto masculino, que es la razón, que es el intelecto, que es lo analítico, pues predomina. Entonces, con esa clave, yo los invito a que veamos fragmentos de mis obras. Yo llegué a tiempos modernos en el 86 porque yo tenía que hacer una tesis de grado. Lo único que yo sabía era que yo quería hacer algo sobre cine. Y encontré en Rodrigo D. una experiencia del guión documental muy interesante. Y ahí fue que yo llegué donde Víctor, allá me abrieron las puertas y yo tuve la oportunidad de visualizar 120 cassettes de 3/4 en esa época. Todos los visualicé en una libretica, anoté tiempo por tiempo, aquí están ensayando tal cosa. Y era un material que eran todos los ensayos de Rodrigo D. No Futuro. Todo lo que pasó antes de Rodrigo D. Y eso para mí fue como, ábrete sésamo. Yo quiero ser documentalista, yo quiero contar historias con imágenes y sonidos. Entonces, Víctor, me abriste esa puerta, yo desde eso empecé a volar acá y te agradezco. Veamos un fragmentico. Ah, sí, sí. Veamos un pedacito de Cuando llega la muerte, que así se llama el documental. Thank you.
y aquella calle. Si estamos todos así mirando minutos mientras está la toma, pueden mirar y otra vez adentro. Entonces, por favor, vamos buscando una acomodo, vamos buscando. Listo sonido. Silencio, por favor. Acción. Chiqui. Rodrigo D, el guión comenzó una tarde en que un amigo me leyó una historia, un reportaje de un periódico de Medellín. Era un reportaje un poco no muy acostumbrado dentro de la prensa de Medellín, porque era recogiendo el testimonio de un suicida que se había, de un muchacho muy joven de 20 años que había tratado de suicidarse de un edificio del centro de la ciudad. Entonces lo que era interesante era la ciudad había estado congregada alrededor de ese edificio porque se hizo unos problemas de tráfico en el centro, porque la ciudad, mejor dicho, se congestionó porque ese muchacho decidió tirarse. Entonces era como un grito que alguien daba, ¿cierto? En una ciudad que en ese momento estaba y está llena de problemas, era como un grito de alguien que decía que era mejor morirse que vivir en las condiciones en que estábamos viviendo. Y por otro lado, porque la crónica o el acontecimiento se completaba de una manera muy, como muy significativa, porque había habido una mujer en ese piso, una mujer también de extracción popular, que había conversado con ese muchacho en la ventana y le había, y de alguna manera lo había convencido o lo había distraído lo suficiente para que un agente del orden lo cogiera de la ventana y lo salvara, le salvara la vida. Entonces hubo en aquel piso un diálogo de un muchacho desesperado y una mujer, una madre, que de alguna manera también le decía a todo el mundo que había que aguantar, que había que resistir, que había que escoger entre la vida y la muerte, había que escoger la vida, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos con eso, nos preguntamos quién era ese muchacho, quién es esa señora, porque los personajes estaban ya muy perfilados en la crónica. Ese fue el comienzo del guión. Pues que la ven muy complicada. Pues sí, yo te veo muy complicado. No haces nada. No dormís, no comes, no nada. Ah, pero es que yo no necesito hacer nada. Entonces, ¿para qué voy a hacer cosas que hacen todos los mortales? Antes no hagas nada. Claro. A ver si qué le puede ayudar, qué es lo que tiene. No, es que a mí no me está pasando nada, es que a ustedes les parece. Le pusiera ahí para ir a una finca, pero la hermana mía que tenía la casita más por la carretera Guarna ya como que la vendió de días. En fin, yo no sé, a mí, cuando estaba la edad suya también me pasaban muchas cosas iguales. La vida es muy berraca, es que hay que acostumbrarse a sufrir también. Pero si usted cuenta, pues en algo le ayuda. Es el detrás de cámara de Rodrigo D, si no, no tendríamos nada de cómo se hizo la película. O sea, estuvo muy... Y además, cuando tú llegaste allá, no solamente estabas en relación con nosotros, sino con los actores. Los actores se mantenían visitándonos, estábamos en un diálogo muy emocionante y al mismo tiempo también escalofriante porque la ciudad estaba atravesada por la violencia y los mismos muchachos fue ocurriendo que de pronto fueron asesinados en sus barrios, ¿cierto? Uh-huh. ¿Tú viviste todo eso realmente? ¿Cierto? Sí, yo viví todo eso como una estudiante que estaba haciendo pues su tesis. Para mí, esta experiencia fue conocer a Medellín. El término que ahorita usamos de comuna, en esa época no existía. Creo que Rodrigo D., eso está documentado,
el trabajo de Rodrigo D. hizo que la ciudad mirara los barrios populares. Los barrios populares eran desconocidos y eran desconocidos los jóvenes que vivían en esos barrios. Y con Rodrigo D. se abrió ese mundo y se empezó a conocer qué era lo que estaba pasando. Entonces, para mí fue como, wow, esto es todo un universo, pues, por descubrir. Sí, como conocer la ciudad, narrar. De alguna manera entrar y ver que el documental era como esa amalgama entre la vida y el arte, ¿cierto? Y sentir que estábamos a través del documental, pues, en un lugar de compromiso, de conocimiento de la ciudad, ¿cierto? Yo creo que para todos fue un antes y un después, Rodrigo D., para ti también, ¿cierto? Me imagino. Sí, para mí también. Ese documental dura 30 minutos y cuenta el desarrollo del guión de Rodrigo D., como de una noticia que Víctor se imaginó cuando fue a conseguir los personajes reales, se encontró que los que estaban en la noticia no tenían nada que ver con la realidad que se estaba viviendo. Y claro, eso cambió la historia. Esa película cambió la historia. Pues por lo menos hizo que el C-Cine que nosotros amábamos y que habíamos aprendido en cineclubes y todo, nos sirviera para estar en la ciudad de una manera distinta y para, pues a partir de ahí, como las carreras de todos nosotros se desarrollaron en compromiso con la ciudad. Por eso tu compromiso con todo, ¿cierto? Realmente tú empiezas, después de esto, después de Rodrigo D., tienes también... Estás trabajando también con nosotros, digámoslo, en Urabá Hoy, que son como 60 documentales donde tú estuviste en alguno, ¿cierto? Aprendiendo de Jorge Mario Álvarez, hay que ver que también la cámara de este documental, también hay una parte de la cámara es de Jorge Mario Álvarez, con esa mirada tan segura de este tipo y con ese arte, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? Sí, Jorge Mario también fue un maestro para narrar con imágenes, para narrar con la cámara, eso fue. Y creo que Juan Carlos, que ha sido pues mi compañero en este camino, aprendió mucho de él, ¿cierto, Juan? Sí. De Jorge Mario como camarógrafo. Y de toda esa familia de tiempos modernos, que éramos una cantidad de gente ahí, documentalista, Carlos Bernal, por ejemplo, que es un gran documentalista, ¿no? Y estaba también Juan Guillermo Arredondo, el Chiqui. Uh-huh. El Chiqui, que en paz descanse, fue nuestro director de tesis. Ya. Y además fue compañero en la universidad, pues iba unos semestres antes. Tiempos modernos, yo lo recuerdo con mucho cariño porque yo ahí vi la manera cómo hacer documental, cómo... hablar con los personajes, como la sensibilidad, Víctor. Eso yo lo aprendí allá, eso yo no lo aprendí en la universidad y en la sala de montaje. Cómo ver todo ese material grabado y empezar a ver cómo las historias se iban contando, como un rompecabezas que se iba armando, como si la realidad ya estuviera ahí y la función fuera... una de esa realidad. Eso, pues, esa fue una escuela. Yo miraba en la sala de edición todo el trabajo con Rodrigo D., con otros documentales. Me acuerdo La Casa Mamá Margarita, un documental en el que yo fui sonidista. Y es una historia de unas niñas que viven con unas monjitas, niñas de la calle que las monjitas recogían. Pues, eso fue una experiencia muy bonita. Sí, Víctor. Bueno, vas a mostrarnos entonces, después de que estás con el Chiqui haciendo también una especie de crónica deportiva muy interesante, ustedes hacían un programa semanal que se llamaba Gol y Gol y Gol, lo hacían ustedes tres, el Chiqui, Juan Carlos y tú, ¿cierto? Sí. Y era increíble porque parecía documental, o sea, eran unas notas muy de mucho cariño a la gente, de mucha sensibilidad, digámoslo, con lo popular, con el deporte, dándole al deporte pues un sentido cultural, ¿cierto? De expresión, digámoslo, de una comunidad. Yo recuerdo que eran unas notas hermosísimas, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y Gol y Gol fue como la oportunidad de pues hablar de un tema que aparentemente
puede ser superficial, no lo es, y encontrarle un poco la profundidad con crónicas de gol, que eran pues retratos que hacíamos de futbolistas viejos, con sus historias, entonces eran crónicas muy bonitas, narradas bellamente, cuando íbamos a la calle, los encuadres que hacía Juan Orrego con los personajes eran muy bonitos, pensados, de manera que si el personaje se veía, algo lo acompañaba, que daba información, y captando como el sentir de la gente alrededor del fútbol. Lo mismo en los partidos, también íbamos a cubrir los partidos, pero la cámara siempre estaba en unos ángulos pues diferentes, no en los del noticiero, la cámara estaba arriba, abajo o con el público, y eso llenaba como de vida pues como esos programas. Y ustedes también grababan los goles, ¿cierto? ¿O no? No, o estoy equivocado, ¿no? O sea, se bajaban con la cámara y había como un cierto momento de emoción esperando que, porque no era la cámara prendida todo el tiempo, sino que tenían una gran sensibilidad y tenían una narración del gol distinta, ¿o no, Juan Carlos, cierto? Era una cosa, no sé si todo el mundo es así, aficionado como somos nosotros, pero era yo, cada que llegaban con el material me encantaba verlo, porque era una cosa muy, tenía mucha sensibilidad, ¿sí? Realmente, y era una forma de hacer reporterismo deportivo muy distinta. Por ahí pasaste tú también, ¿cierto? Sí, yo era sonidista, sí. Yo cuando empecé con el tema del documental, mi pasión era el sonido. Todo suena, todo plano suena, y para mí eso era súper fascinante, ya en la sala de edición, escuchar el sonido, escuchar las vocecitas, escuchar, eso siempre me ha parecido muy bonito. Bueno, Pilar, nos vas a mostrar un segundo que es antes de que empieces toda esta aventura con... Sí. Con documentalizar, digamos, el proceso de mujeres, sí, en el país. Esta, ¿cuál es este? Este es muy lindo también, ¿cierto? Sí, tiene es, también un sentido sentimental, ¿cierto? Sí, es lindo. Se llama Otros Decires, Otras Reconditeces, La Barca de los Locos. Es un documental que hicimos Juan y yo. Ya pasó tiempos modernos, ya entramos a otra época, y Juan y yo teníamos una cámara Super VHS que me regaló mi papá. Con eso grabamos muchas cosas, y este fue el primer documental que grabamos juntos sobre un grupo que se llama La Barca de los Locos, un grupo en el que Quique Márquez era compañero de nosotros de la universidad, y ese grupo nos parecía muy contestatario, muy revolucionario y muy arriesgado para la época. Lo hicimos en 1991 y este es un pequeño fragmento. Es que me ponía a ver la fuerza que tiene, por ejemplo, el solo hecho de ese ojo, es una especie como de ojo de pez, ¿no es cierto? Una cosa así, donde vos, uno ve, por ejemplo, en la calle cuando ponen la cámara y la gente, eso es ahí mismo, eso causa una cosa, eso es una cosa embolia, es una cosa que hay que estudiar. Ustedes no han estudiado cuando otros salen a eso y hacen el trabajo, cómo la gente se prenda ese, sí, y cómo cambian las fisonomías. Yo en estos días veía a un señor... Pero la gente que, le encanta. Por eso, la claro. Está de frente. Sí, 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 sí. No, y el señor este le ponían la cámara, y él de corbatito, y la corbata tenía una, se agenciaba esa corbata de él, tenía una validez la berraquera, y él hablaba, y en el momento podía no saber de política, pero en el momento era posible saber de política uno frente a ese aparato. Eso es interesantísimo, eso es una cosa que queda uno aterrado, ¿no? Y vamos a descubrimientos mayores, ¿o no? Quique, pues, especialista en esas artes, ¿cierto? Quique ha sido una especie de conocedor de posiciones y de cámaras y de cosas. Yo, pues, sobre eso no, pero me parece muy embriagador. Sí, Quique ha sido. Sí, Quique sí. Es que Quique es un comunicador incomunicado. Quique es un comunicador incomunicado. De tanta comunicación no se ha podido comunicar. Gloria Tibi Domine, in principio era verbum. Sí, ¿verdad? ¿Quiénes son? No sé, La Barca de los Locos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Una socióloga. No, somos tres seres humanos que estamos
llevando la lucha de la vida con mucho amor y con mucha entrega, tratando de establecer un contacto, una comunicación. Pero yo me pregunto, no. Una comunicación con los demás. ¿Qué es lo que queremos los seres humanos? Comunicarnos. Yo sí creo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? A través de las obras, porque generalmente no ha sido a través de entrevistas ni de reportajes de prensa ni de nada en que hemos comunicado nada, más bien nunca lo hemos hecho, sino a través de la obra en el escenario. Tienes que hacer esto todos los días, hija mía. De otra manera, él se aburrirá de estar entre nosotros. ¿Y qué sería de los hombres sin su infinita misericordia? He sentido eso y yo creo que es eso, ese estado que se es ya, que se es eso y que se lleve ese veneno per secula seculorum, ¿no es cierto? Yo sabía que el teatro a mí me decía muchas cosas, pero lo que yo encontraba en las obras no era lo que yo quería decir. Y me encuentro a Bernardo y luego me encuentro a Quique, y como personas, y Bernardo como escritor, Quique como esa persona cerca con la cual tampoco hay tapujos ni hay hipocresías. Entonces hay una confianza con los tres que es lo que permite que nos podamos ir, porque si uno tiene confianza y hay amor entre las personas con las que te trabaja, si hay esa vocación que se ha perdido en otras áreas y que el teatro requiere más que ninguna, porque uno hace esto es por vocación. Este es un homenaje también a Bernardo Ángel, que ya cumplió un año de muerto ahorita en abril, y Quique Márquez, que se murió en el 97, y eso impulsó que editáramos este documental que teníamos grabado desde 1991. Nosotros amamos este trabajo, dura 30 minutos, y es un acercamiento como a ellos, en una conversación de una tarde en un patio. Pero también sus obras, ellos se presentan todos los jueves en el Parque Bolívar y se sigue presentando Lucía sola, ¿sí?, presentando sus obras. Es una belleza. Lucía ha continuado con esa obra y sigue con el legado de Bernardo. Ellos eran pareja. Sí. Y es un grupo que es una leyenda. O sea, afortunadamente quedó este documental y pa poder un poco conversar con Bernardo y ver todo lo del espíritu de ellos, que era un espíritu irreverente. Y que pues muy chévere que esté ese documental ahí para poder volver a ver esta leyenda de la Barca de los Locos. Bueno, y bueno, entonces ahora empieza un poco toda esas etapas de trabajar acompañando a las mujeres, los procesos. Coméntanos un poco de lo que vamos, sí, a ver. Ya en el 97, por invitación de Flor Marina, que no vino, quería que estuviera acá porque ella fue muy importante, nos invitó a Juan y a mí, con Ojo de Tigre, nuestra empresa, a que grabáramos un documental, Mujer Arte Indígena. Recorrimos los territorios de Urabá, varias comunidades indígenas, en Veracatío, los Tule, en Verachamí, fuimos también a Cristianía, buscando en las mujeres el arte y lo que eso significa en sus comunidades. Ese documental Mujer Arte Indígena empieza a resonar en mí la pregunta por este tema de lo femenino. Pero como este documental no lo he digitalizado, en esa investigación nos encontramos a Violeta. Violeta es una niña indígena de la etnia en Verachamí, que estábamos en la investigación del documental de Mujer Arte Indígena y aparece esta niña. Este es un retrato que dura 20 minutos, vamos a presentar un fragmento. Y
¿qué rescato yo en esto? Y es lo que les quiero compartir desde la mirada de lo femenino, es en Violeta la importancia de conocer el pasado, del amor, de la sencillez, del sentir y de la autenticidad de esta niña. Espero que en este fragmento lo puedan ustedes sentir. Pato, alea, turu, de un demasiado. Chibisti, jani, turu, canebe, decía. Pato, 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 ya la sé. Mabuchi, le diadio, mabuchi, la ene da cane. Puchi, que la juju, ma pato. Patu ayaturu de unde masitau cibisti kali turu kade erdesi nai Entonces yo cuido, era porque yo ante todo estudiaba. Entonces ella con la parálisis cerebral, entonces la cuido, entonces ella ya permanece conmigo. Entonces yo estudiaba y entonces yo permanezco con ella diario en la casa. Porque si es que ella como quiere mucho a uno, entonces ella permanece con uno. Entonces ella ya sabe que uno quién es, entiende todo lo que uno le ha sentido, le dice que hable todo, que le diga qué, cómo, le dice la niña, entonces ya está aprendiendo. Mi familia es Jorge Eliezer, Paula Andrea, María Dolly, Julie Cristina. Esas son mis familias. Y háblame de tu relación con la familia, cómo es con tu mamá, de tu papá, todo eso. Bueno, entonces con mi mamá yo siempre tengo que decirle que yo no sé qué yo hago, entonces tengo que decirle toda la verdad. Y entonces ella ya sabe con lo que hace, entonces yo permanezco haciendo todos los destinos. Entonces me dedico por ahí un rato, por ahí. Entonces todos los viernes tengo como también así como estudios con un seminarista, que se llama Fernando. Entonces tengo todos los días estudios con él, entonces como ya dicen que uno nomás tenga en la casa. Entonces mientras tanto en la casa. Porque ante todo busco de Julie. Y de todo, porque es que yo si no hago nada, entonces me regañan. Vea, aquí ya está tendida. Thank you.
tengo papá, pero son separados. Se llama Luis Jerónimo. Entonces, como ya dije que yo cuando era pequeñita, entonces yo había dicho que mamá que había dicho que yo nomás no sabía nada, entonces me dijo que él era así, entonces yo también sabía de eso. ¿Cómo así que...? Entonces yo no sabía mi papá quién era. Entonces, como la profesora dijo que tenía que traer nombres de papá, de mamá, entonces yo pues era como a preocuparme quién era mi papá. Entonces, como nadie me decía quién era. Entonces yo también no sabía nada. Entonces mamá me dijo que yo tenía así recién nacida, entonces que ya se había separado. Entonces mi papá vive con mi mamita. Bueno, entonces yo siempre los quiero, entonces ya lo quiero mucho, no voy a decir nada que no es mi papá ni nada. Tengo que decirle la verdad. Y entonces yo también ya sé. Entonces, aunque él no diga nada que a mí no me vale la pena, entonces me da cosas, aunque estén todos retirados. Yo no sabía nada de él, ni siquiera decía que era mi papá. Entonces nadie me daba la razón, ni siquiera le pedía a mis familiares, a mis tías, a mis primos. Entonces, pues ya los primos mayores, entonces yo le decía al diario, me puse a preocuparme. Apartados, pero seamos felices. ¿Por qué? Porque si él me quiere, yo también lo quiero. Porque él también sabe que yo lo quiero, entonces él me quiere. Este documental es muy puro, ¿no? Es prácticamente cámara prendida. Y es como una integración de esa niña que habla un español muy especial, ¿cierto? Que tiene una voz. Que ahora que lo ves, ¿qué piensas de este documental? ¿Qué fue lo que realmente encontraste? Este documental. De verdad es la niña documentalista, pues, o sea, en el tema de esto de lo femenino que vengo explorando, Violeta es como realmente esa niña. Violeta es una niña muy sabia. Ella se había leído un libro de medicina campesina y se lo sabía de memoria y sabía de enfermedades, pero lo leía al escondido de su mamá. Ella nos mostró el libro con mucho temor y volvió y lo escondió. Además, el libro estaba comido por tenía un mordisco, pues me imagino que de ratas o no sé, estaba, y eso me pareció de Violeta impresionante. Violeta ahora tiene 30 y pico de años, es muy amiga nuestra, amamos a Violeta. Violeta es una profesional, trabaja con es educadora con niños especiales. Julie, su hermanita, tenía parálisis cerebral y ella la cuida pues con un amor y una dedicación muy, muy, muy bonito. ¿Qué me gusta? ¿Qué encuentro yo, Víctor, respondiendo a tu pregunta? Que en este trabajo las mujeres con las que he hecho cosas ahora son amigas del alma. Ahora lo veremos con otros personajes y eso lo valoro porque como que se trasciende lo documental y se llega a tener relaciones con el alma. O sea, ver crecer a Violeta, para mí es como, wow, Violeta es una mujer hermosa en este momento. Y haberla visto, y ella ve ese documental y dice, ay, ¿yo cómo era? Ay, eso es tan horrible. Pues, y yo, Violeta era la niña más hermosa del mundo. Y ella dice que es fea, que como hablaba, bueno. Entonces, eso ha sido muy bonito. Como documentalizar esa entrega de ella a su hermanito, ¿no? Sí. Su hermanita es. Su hermanita, a Julie Cristina, sí. Que ya se murió. Con esa naturalidad que le dedica su tiempo, ¿cierto? Sí. Todo el tiempo ella deja de ir a la escuela por cuidar a la hermanita. Entonces, es muy bonito porque yo le dije a Violeta cuando la encontré oyendo vallenato en su ventana. Un vallenato durísimo. Y yo le dije, Violeta, yo voy a venir dentro de 8 días con cámara y tú me cuentas todo. Por eso cuando la cámara entra, Violeta pregunta, ¿habló? Ella ya estaba esperando, entonces habló. Juan, que estaba haciendo cámara, yo sonido, Juan me decía, ¿qué hago? Yo, siga grabando. Porque ella no paró.
nos mostró la casa, bueno, fue muy lindo. Es un retrato, esto es un retrato. Qué bien. Un retrato documental de una niña. Bueno, ¿qué nos vas a mostrar ahora enseguida? ¿Qué etapa viene a ser esta ya? Bueno, Violeta fue en el 98 y yo ya empecé a conocer la ruta pacífica de las mujeres. Entonces a mí ya se me abrió con todas estas mujeres trabajando por la paz, porque el tema de la paz ya las mujeres lo venían trabajando desde esos tiempos, desde el 97, 98. Sandra, me corriges, más o menos de las fechas, ya las mujeres estaban trabajando con determinación por la paz. Entonces entro yo a la ruta pacífica a documentar muchos viajes. La ruta pacífica es un movimiento social femenino en Colombia y el objetivo es rutas a los lugares de Colombia donde hay más guerra, más violencia y las mujeres están más aporreadas. Entonces la ruta llegaba, por ejemplo, a Barranca en el 2000, eso fue, pues Barranca estaba viviendo una situación muy difícil, las mujeres muy amenazadas, la organización femenina popular en Barranca muy amenazada y que se vayan 20 buses de mujeres de todas partes de Colombia a decirle a las mujeres de Barranca, venga, yo las abrazo, ustedes no están solas. Eso para mí fue hermoso. En esas rutas, lo simbólico, lo ritual, lo amoroso, lo sororo, yo ahí comprendí muchas cosas de la importancia como de este lenguaje. El fragmento que tengo es del viaje de la solidaridad con las mujeres del sur en el Putumayo. Este documental lo hicimos en el 2003, salimos desde Medellín, pero a la par que estábamos saliendo de Medellín, estaban saliendo de todas partes de Colombia buses por todo el territorio colombiano hasta llegar al Putumayo. En esa época era el tema de la fumigación, de no más fumigación con glifosato, que además ellas lo dicen ahí, glifosato, muy bonito. Entonces, este es un fragmento de viaje de la solidaridad con las mujeres del sur. Ustedes observan la bandera de Colombia teñida de sangre por la violencia que vive hoy nuestro país. De igual manera, observan nuestra bandera del departamento de Putumayo, que también está teñida de sangre por todas las mujeres y hombres caídos en esta guerra. Hoy, en este momento, lo que buscamos es lavar esa sangre que ha derramado nuestro país y nuestro querido Putumayo, y que hoy, con la ruta y todas las mujeres... No, mis jóvenes, oiga, pero qué hombrazos que eran. Y los mataron a pura bala. El último lo enterré hace 15 años. 15 años, lo fui a traer a Villa Garzón. Él trabajaba allá. Me quedaron las solas mujeres, eran 8. 4 varones y mi entenado, 5 lo mataron. Movimiento de mujeres contra la guerra. 3.000 mujeres que nos vamos a llevar el acto de solidaridad con las mujeres y la población del Putumayo. Ni siquiera nos vienen a ver. Ya quedamos las mujeres nomás. Las mujeres no parimos ni forjamos vidas para la guerra. Las mujeres no parimos ni forjamos vidas para la guerra. Las mujeres. Se han dado cuenta, el Putumayo se ha dividido en 3 partes: Alto, Medio y Bajo Putumayo. Hago parte del Alto Putumayo, que está conformado por 4 municipios: Sibundoy, Santiago, San Francisco y Colón. Soy del municipio de Colón.
Les cuento que el Alto Putumayo es una región muy linda. Tiene, más que todo, se destaca por la ganadería, la agricultura. Todos somos ganaderos y agricultores. Tenemos una zona que es de reservas, que cultivamos orquídeas. Tenemos las aguas termales, que es de nuestro municipio de Colón. Contamos con muchos recursos naturales. Bueno, pues Puerto Caicedo casi no lo pintan bien en, aquí en Colombia, ¿no? Y más que todo el Putumayo, porque pues sí tiene la fama de la coca y todo eso. No, pero detrás de eso se esconde algo bueno, que somos las personas, los seres humanos, pues sí, ¿no? Somos bien, ¿no? Pero uno debe conocerlo por dentro como es, y ahí van a darse cuenta que no es como lo pintan. Por eso Puerto Caicedo es una tierra de paz. Por el Putumayo corren y se paran frente a la nación. ¡Aló! ¡Aló! ¡No más humillación! Ahora nosotros las mujeres no tenemos en qué trabajar en primer lugar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esa es mi inquietud a mí, o sea, de todas las mujeres, o sea, de todos los que vivimos aquí, a nivel del Putumayo, todas las mujeres de cabildos, indígenas que somos nosotros. Nosotros ya ve cuando nos dijeron que sí, que arranquen la coca, que este el otro, que nos iban a apoyar. Sí, nosotros la arrancamos, porque usted sabe que de eso uno no vive tampoco, ¿no? Pero ¿de qué sirve que la arranquemos? Si la arrancamos, ¿y ahora qué estamos? Aguantando hambre, necesidades. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Si el gobierno no pone fundas, y no queremos fumigaciones, ni queremos tampoco conflicto armado tampoco. Nosotros queremos es paz. Y no fumigación. ¡Resistimos a la lluvia del 10 de mayo! ¡No resistimos a la lluvia del 10 de mayo! ¡No resistimos a la lluvia del 10 de mayo! ¡Resistimos a la lluvia del 10 de mayo! Pues queremos el desarrollo para el Putumayo, ¿no? Y sobre todo para que no se sienta ese abandono que tenemos, sobre todo en el Bajo Putumayo. Y ojalá, pues como mi compañera dijo, el presidente se ponga la mano en el corazón y diga que nosotros también somos Colombia. El movimiento de Mujeres contra la Guerra y el conjunto de iniciativas que convergemos en él, proponemos al país otras maneras, otros lenguajes y formas de manifestarnos social y políticamente. Las mujeres pasaremos movilizándonos contra la guerra. Ahí empieza como una militancia tuya, o por lo menos acompañar la militancia de todos estos grupos de mujeres. Y realmente empiezas como a conocer este proceso, ¿no? Sí, la ruta fue un espacio pues para conocer la vida de muchas mujeres en Colombia, pero además conocer este movimiento de la ruta tan potente, tan simbólico, tan sororo. Esa palabra sororidad la aprendí con la ruta. Y hay algo muy lindo también, Víctor, que aprendí de eso, Víctor y todos ustedes, y es que en la ruta pacífica no había una líder. Cuando alguien decía, aquí quién manda, todas mandamos, porque hay una tendencia a que venga el que manda, señor gobernador, venga que usted es el que manda esta caminata, venga para acá, los que mandan. No, con las mujeres aprendimos que todas, si llamaban a una, llamaban a todas. Y esa era una manera muy bonita de protección. Yo me sentía muy protegida. Cuando yo con mi cámara me quedaba atrás en una marcha, aparecía una mujer, venga para acá, no se quede atrás. Todas juntas. Entonces ahí el tema de tejer y de estar juntas me parecía muy bonito. ¿Qué año es este? Esto fue en el 2003. En el momento en que estábamos grabando este documental, me acuerdo que estaba pasando algo aquí con los paramilitares. Juan, ¿tú te acuerdas de eso? Algo, y creo que esa noticia se... Pues, o sea, esto no salió en los noticieros, mejor dicho, esto no importaba. 3.000 mujeres en el Putumayo no era
hablando de la paz y estando con las mujeres, no importaba tanto para las noticias. Sí. Uh-huh. No, y hablar de la paz en el 2003 era cuando estaban en la guerra en total, en todos los territorios, y daba miedo, ¿cierto? Me imagino que daba miedo adentrarse en esos territorios de paramilitares. Es como sentir en un territorio donde hay muchos actores armados, hay mucha violencia, las mujeres de los territorios muy amenazadas, con mucho miedo, y de pronto llegan un montón de mujeres y de buses que se bajan. Eso cambiaba. Eso cambiaba todo el ambiente. O sea, la gente no se lo creía. Las mismas mujeres allá no se lo creían. En las noches se hacían unos rituales, unas rondas muy hermosas, rodeando a las mujeres del territorio. Y eso para mí era muy profundo y simbólico, porque daba mucha fuerza a esas mujeres que en los territorios estaban viviendo la violencia. Sentirse abrazadas y acompañadas por todas estas que llegaban era muy, muy potente, muy poderoso, y yo creo que sí las llenaba de fuerza para seguir. Y claro, los actores se quedaban ahí mirando. Aquí, ¿qué está pasando? Del conflicto, sí, los actores del conflicto. La guerrilla y los paramilitares. Sí, guerrilla, paramilitares, dependiendo de la zona, sí. Empieza la mujer a empoderarse, a tener una voz, a hablar de la paz, pero sin pedirle permiso a nadie. Las mujeres mismas hablando de la paz. Sí. La ruta pacífica de las mujeres empezó a hablar de la paz hace muchos años, pues, como lo dije ahora. O sea, para nosotros ese no era un tema nuevo que se vino a hablar hace poquito. Las mujeres siempre han pensado en la paz, el movimiento social de mujeres en Colombia. Tú conoces ahí unas mujeres con las cuales haces otro documental, ¿cierto? Sí. Vas a mostrar enseguida este, ¿no? Sí, en la ruta conocí, pues, obviamente, muchas mujeres, y yo de ahí saqué dos documentales, uno que se llama Azul y Natalí, el otro Sofía de Yolombó, que son mujeres antioqueñas que hacen parte de la ruta. Yo me pregunté quiénes eran estas mujeres. En el caso de Zuli y Natalí, es un documental, Zuli la mamá, Natalí la hija, ellas participaban activamente en la ruta pacífica. Natalí, muy pequeña, con su mamá, yo las veía con una fuerza y una determinación, y yo decía, ¿quiénes son estas dos mujeres? Entonces, les voy a presentar un fragmento de Zuli y Natalí, de la relación madre e hija, que me parece importante que aquí tome una notica, el poder de la capacidad de observar la vida y sanar la relación con la madre, la intención, el deseo de no repetir la historia, y habitar el cuerpo con certeza, imaginar y sentir. Eso fue lo que encontré en Zuli y Natalí, y les comparto un fragmento de esta historia. Tuve un sueño y fue muy bonito, porque en el colegio estamos, pues, como en el plan de hacer el anuario y todas esas cosas. Entonces, y estábamos copiando, pues, como los apodos, el lema, los dichos de cada una. Entonces, anoche me acosté pensando, pues, como en qué escribir en el agradecimiento. Gracias a la tierra y como al ambiente que me rodea, no sé, era muy bonito. Con el sol y el azul del cielo, quisiera elevar mis agradecimientos a esa Pachamama, de la cual me siento parte. Soy tierra, soy sal, soy agua, soy viento, soy tu hija. Gracias por brindarme tu sabiduría, usando como intermediaria azul. Ah, es que le está dando gracias a todo,
al universo, pensando como, y que yo fui la intermediaria para ella recibir todo lo que el universo le da. Usando como intermediaria a Zuli, a quien llamé mamá. Ella me escribe hermoso, hermoso. Yo siempre he considerado que criar a Natalie o estar con ella ha sido muy divertido. Yo me he gozado mucho, mucho este rol de mamá. Pienso que lo que se ha vivido más como de madre a hija ha sido una construcción de lazos como de amistad. Y un montón de sentimientos pues como que van surgiendo a nivel de esa construcción, que es como el aprecio, el cariño, la confianza, como la comprensión y como tantas cosas que uno puede compartir o que yo puedo compartir con mi mamá. Cuando yo era niña, bueno, yo me crié en un hogar con muchas dificultades, pues, a nivel de la relación de pareja de mi papá y mi mamá. Si estábamos con uno, no estábamos con el otro. Violencia en todos los sentidos. El alcoholismo siempre estuvo presente ahí. No tenía la posibilidad de hablar, de decir por qué determinada situación. Simplemente me merecía el castigo, el maltrato, y así era. No había oportunidad, sentía que cuando me hacían una pregunta yo debía responderla inmediatamente y si no estaba todo el tiempo, yo no tenía posibilidad de poner en orden mis ideas para poder expresar. A mí me parece que eso fue pues un daño muy grave para mí. Me costó mucho empezar a hablar de mí misma, empezar a colocar en orden mis ideas. ¡Mujeres de Colombia! ¡Queremos vivir y sin violencias! ¡Las mujeres no parimos ni forjamos vida para la guerra y la violencia! ¡Que regresen a Colombia la vida y la muerte como hechos naturales! ¡Que regresen a Colombia la vida y la muerte como hechos naturales! O sea que vas como mostrando todo ese proceso de las mujeres que reclaman, ¿cierto? Y que empiezan a hablar y a decir que lo que se quiere, ¿no? Empieza todo ese proceso. Sí, sí, Víctor. Pero es un proceso que en el caso de Zuli y Natalie es un proceso hacia adentro. A mí me llama la atención de Zuli, de la cual soy muy amiga ahora, que Zuli fue consciente, ella se dio cuenta y dijo, yo no quiero que Natalie repita esto, porque lo que uno encuentra en las historias es el tema de la repetición. Zuli fue una niña que tuvo pues muchos problemas, ella ahí lo expresa, y Natalie ahora es una profesional, es psicóloga. Natalie es una mujer de una soberanía, de una confianza en ella misma impresionante,
y yo creo que Zuli fue fundamental como en este proceso de Natalí, de esa relación madre e hija. Ellas en esa familia son ejemplo y son inspiración para las otras mujeres como para salir adelante. Entonces, también eso que uno ve que se expresa afuera, que no, que regresen a Colombia, la vida, la muerte como un hecho natural y todo eso, que es un hacia afuera, yo en Zuli y Natalí lo encuentro que también es hacia adentro y en su familia. Zuli en esta mujer, en este documental, aquí no lo vemos, pero Zuli trabaja con mujeres madres, víctimas de la violencia, y trabaja en temas de sanación, de masaje, de contacto con el cuerpo. Entonces, pero todo ha partido de un proceso que ella misma empezó a vivir, y eso es lo que yo encuentro lindo en Zuli y Natalí. Zuli, ella cuenta ahí que le ocurre algo de fundación de su vida, ¿cierto? Es que Víctor, ¿ella lo cuenta ahí o no? Ella, Víctor, Zuli fue una niña como tantas mujeres que vivió abuso sexual, que vivió… O sea, el hecho de que Zuli no pudiera hablar cuando era niña, que no la dejaban hablar, yo creo que eso ya es una cosa de una herida muy profunda en el alma de una mujer, no poderse expresar. Por eso Zuli ahora es una mujer con tanta fuerza, porque ella trabajó eso en ella misma. En un hogar disfuncional, un padre ausente… Ella después también se separa de su esposo, del papá de Natalí, porque también hay pues como conflictos. Entonces, son como todos esos temas que viven las mujeres en relación a su cuerpo y a sus relaciones afectivas con los hijos. Es esa parte. Y el resultado es que Natalí, me dices que es ahora… ¿Es una profesional? Natalí es psicóloga. Sí. Trabaja en una empresa, tiene un consultorio y atiende. Es hermosa, es una mujer como con mucha seguridad en sí misma, autoconfianza. Uh-huh. Natalí es una niña muy, muy ella. Que eso también le ha ocasionado ciertos problemas en sus relaciones y cómo la miran y en fin. Bueno, sí. ¿Y qué otro documental sigue, qué sigue acá? También nació de la Ruta Pacífica, sí, este documental que es Sofía de Yolombó. Sofía es una mujer campesina de la vereda La Felicia. Ella pertenece a una organización de mujeres que se llama AMOY, Asociación de Mujeres de Yolombó. Esa asociación es de una pilera, estas mujeres todas tienen su huerta con cultivos agroecológicos, son mujeres que tienen también proyectos productivos, hacen conservas, sacan papel reciclado, son mujeres muy activas también en la Ruta Pacífica, porque la Ruta Pacífica se alimenta de muchas organizaciones que se unen a ella. Entonces ellas son también claves en esa, y para ellas la paz tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, del agua, de estar en armonía entre ellas. Entonces tienen un concepto de la paz muy bonito. El fragmento que escogí de Sofía de Yolombó hace énfasis también en un tema que es el perdón, porque a ella le sucede algo en relación también con la guerra, con su hijo, y eso fue lo que extracté en este fragmento, pero el contexto de Sofía es todo este entorno de lo agroecológico, del cuidado de la tierra, de su relación con el agua y con los árboles, del conocimiento de las plantas de una manera muy sabia, pero ella inmersa también, como todas las mujeres, en el conflicto. Entonces, veamos un fragmento de Sofía de Yolombó. Yo nací en Yolombó,
en 1961. Me casé de 17 años. Tuve dos hijos, una hija y un hijo. El hijo tiene 27 años y la hija 18. Estamos aquí en La Felicia. En La Felicia, en casa de que nosotros mismos construimos. Entre los dos la hicimos, Sofía y yo. Cuando ya teníamos algo de fondo, le dije yo a ella, ¿viste? ¿Por qué no hacemos una casita de material? Empecemos así con ya poquito, con ya 100 o 200 adobes, lo que podamos comprar. Hagamos la primera piececita, después seguimos con la segunda, hasta que al último ya la terminamos del todo. Claro que una casa no se termina nunca. Yo quise que ellos estudiaran y él decía, pero eso ¿para qué? Decía el esposo mío y yo decía, no, ellos que estudien para que ellos mismos se mantengan y aunque no le den nada a uno, pero que uno tenga la satisfacción de que le dio el estudio a los hijos y que no se queden con el pesar. Ya que ellos no quieran estudiar es otra cosa, pero desde que quieran estudiar yo brego y meto la cabeza por donde sea para que estudien. Y ahora pues Oliverio acabó el bachillerato, estuvo en la escuela Carlos Holguín. Fue un sacrificio meterlo a la escuela Carlos Holguín porque cuando eso yo estaba recogiendo para colocar la luz acá y él dijo, mami, présteme esa plata que yo después le doy para que coloque la luz. Y bueno, y después nos devolvió con creces, ya nos dio que la nevera, que el televisor, que la grabadora, todo nos lo ha dado él. Y la niña estudia en el Tecnológico de Antioquia. ¿Trajo agua para lavarle las tetas y tan sucia, no? Bueno, ahora tráigalo. Ahora que vea cómo empieza de lindo. Puede que se maneje bien porque. Vea. ¿Sí vio? Nosotros somos tres, pero Raúl se va a fornaliar. Entonces Raúl ayuda por la mañana. Él hace los destinos que más puede por la mañana con los animales. Porque si él no lo hiciera, nos tocaba a nosotras. Entonces él va por la vaca, la manea, pica cuido. Por la tarde viene, va por cuido, vuelve y pica. Y nosotras ya nos encargamos de la siembra, de la cocina, de todo, de cosechar lo que hay. Antes no era así, él se dedicaba a jornalear y ya. Hasta luego. Mi hijo trabaja en la policía. Y era en Delencar. Pisó una mina antipersonal. Perdió un pie. La vista. Pues yo pienso que fue una cosa muy triste. Cuando a mí me tocó ir a ver, a mí, yo misma me puse a llorar. Y yo no pensé que él estaba así tan horrible. Y entonces, yo después de eso, yo no lo he vuelto a ver, con unas ganas de verlo, pero no he podido volver a verlo. Decidimos en Yolombo hacer un plantón entre todas por apoyar a otras mujeres, porque han sufrido la violencia, por invitar a un cambio, a una transformación de hechos violentos. Es un acto como para rechazar la violencia, como un acto de transformación, no de como para memorizar y saber que los seres queridos están presentes, pero no es un acto como para devolver a la gente el rencor, sino el perdón. Thank you.
¿De qué fecha es este documental? 2005. Sí. O sea, hablando de reconciliación, de perdón, en un momento que estábamos en plena guerra, ¿no? Sí. Increíble. Increíble. La ruta siempre ha sido eso, por la reconciliación, el perdón, y las mujeres lo trabajan a profundidad. Sofía fue una prueba. Ella perdona eso que le hicieron a su hijo, y eso es muy valioso en ella. Algo que quiero resaltar ahí es que ella dice, esa relación también, cuando las mujeres están organizadas, ellas tienen muchos problemas con sus esposos. Raúl no entendía a Sofía qué se iba a hacer por allá. A él le parecía que Sofía iba a perder tiempo, eso, quién sabe en qué estará por allá. Unos señores le dijeron que lo tenía embrujado. Pero Sofía, con su trabajo y demostrando, y con la organización de mujeres y con el cultivo, porque es que también estas mujeres recuperaron el tema de los cultivos, porque ellos tenían los terrenos abandonados. Y la Asociación de Mujeres empezó a decir, bueno, vamos a cultivar, vamos a sacar nuestro tomate, nuestra cebolla, nuestra lechuga. Ellos eso no lo tenían. Cuando Raúl vio que Sofía estaba en todo eso, y además que invitaban a los señores, miren que nosotros, Raúl cambió totalmente. Entonces ella dice, él antes no era así, porque Raúl se iba a trabajar y llegaba a esperar que le sirvieran y Altagracia y Sofía en la casa haciendo de todo. Ya Raúl, como que comprendiendo eso, se involucró más con todo el trabajo de una casa de campo, que es bien, bien fuerte, y Sofía es una mujer muy fuerte. Entonces son como pequeños detalles sutiles hacia adentro, Víctor. O sea, cosa salir y decir… Estás como también creando la imagen de una mujer que ha evolucionado, que ya no se ha quedado en una dimensión, sino que tiene varias dimensiones, no solamente en hacer la casa, sino también en salir a apoyar a otras mujeres, a ser parte de esas manifestaciones, ¿cierto? De esas marchas y todo eso. Ya es una mujer que tiene muchas dimensiones como persona. Sí, Víctor, y eso se los ha dado las organizaciones de mujeres, sí, que se unen con el objetivo como de vamos a mejorar nuestra vida, la de nosotros, las de nuestras familias, las de nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cultivar, vamos a inventarnos proyectos productivos. Y yo te digo que Amoy, yo hace rato no hablo con ellas, no sé, Sandra, tú, están bien. Amoy es una organización muy potente. Esto fue en el 2005, ellas ya tienen que 20 años, un poco más de 20 años, entonces… ¿Cuál organización dices tú? ¿Cuál? AMOI, Asociación de Mujeres Organizadas de Yolombó. Tienen una casa en el pueblo y… ¿Han seguido todo el proceso también de los acuerdos de paz y todo eso? ¿Lo han seguido? ¿Han sido protagónicas y…? Hasta ahora, digamos, lo de 2019, 2018. Ellas siguen, es que todo. En ese sentido las organizaciones no han cambiado, ni AMOY ni La Ruta, siempre por la paz. Ellas definen la paz como relación con el medio ambiente, cuidado del agua, de la naturaleza, de la vida. Uh-huh. Entonces, el documental es complejo porque tiene unas secuencias, por ejemplo, de la vida cotidiana productiva con la vaca y con el ternero, y al mismo tiempo también el dolor del hijo. O sea, tiene una como muchos ángulos de esa existencia que ya no es bucólica ni sencilla, ni la vaquita ni nada. Es una cosa compleja. Sí, es una cosa compleja. ¿Cierto? Uno al principio del documental ve a Sofía hablando por celular con su hijo. Uno al final, yo pues lo que hice fue como una edición, es muy difícil editar lo editado, ¿cierto? Pero hice como esa selección porque el tema de Oliverio, su hijo, a ella eso la tenía súper mal, y encontró en AMOY, en la Organización de Mujeres, el apoyo para superar como tanto dolor, porque ella estaba
estaba muy mal en esa época, estaba muy reciente lo de Oliverio. Les quiero decir que Oliverio ahora estudia Derecho en la Medellín. Es un hombre súper echado para adelante. Sofía sigue en su casa, le ha hecho algunos cambios, yo estuve hace como un año, sigue trabajando, ahora están trabajando el tema de avistamiento de aves en su vereda. Entonces Sofía ya se la pasa con unos binóculos que les dieron y entonces ella es, pero ya no, ni habla con uno, eso es viendo pajaritos todo el día y se sabe los nombres en una emoción. Entonces ellas ya tienen un proyecto de avistamiento de árboles en su vereda y en las otras veredas. Están cuidando los nacimientos de las aguas en las veredas porque el agua se está acabando en su municipio, en Yolombó y en toda esa zona. Entonces ellas siguen muy pilosas, muy, muy, muy pilosas. Bueno, de todas maneras quiero decir que si alguien quiere hablar con Pilar o hablarle, si no nos, pues si alguien en algún momento quiere preguntar algo o hacer un comentario, etcétera, no tenemos que esperar hasta el final, ni mucho menos. Yo la mamá. La amo y la felicito. Todo lo de ella me emociona. Todo lo de ella me emociona. La historia de Sofía es la más hermosa de todas las obras que ella ha hecho. Lo que pasa es que eso es un documental que habría que verlo entero, de principio a fin, pero es el más hermoso de todos, pues es el que dice la verdad de todo lo que sucede. Te amo. Hay una pregunta que nos hacen por redes sociales y es que ¿dónde pueden ver tu trabajo completo, los documentales? Ah, sí, hay una página... Ojo Tigre Productora en YouTube, Ojo Tigre Productora, seguidito, sin espacios ni nada, ahí la pueden ver. Mamá linda, ya sé yo por qué soy tan llorona. ¿Alguien más? Yo soy otra llorona. Pili, yo no sé si cuando decidís empezar a trabajar el tema de mujeres o a buscar historias de mujeres, pues en todo trabajo uno encuentra dificultades, la cámara o el sonido o la plata, pero hay otras dificultades internas, hay policías acostados, hay bloqueos internos. ¿Has identificado qué ha sido lo más difícil internamente para permitirte hacer unos trabajos tan limpios, tan profundos? Ay, Andrea. Yo creo que, ¿sabes? El tema de la víctima. Yo creo que siempre, consciente o inconscientemente, yo en los últimos tiempos consciente, de pronto inconscientemente más en los primeros momentos, como trascender un poquito la víctima, como ver más allá de la situación de dolor. Pues aquí me atreví a mostrar a Sofía llorando, pero siempre es la esperanza, ir más allá, podemos reconstruir la vida. Y eso siempre ha sido como la reflexión profunda, el policía acostado, como tú dices, trascender un poquitico ese tema de sentirnos víctimas, pues, y que lo somos y lo son, y muchas veces en nuestra cotidianidad actuamos como víctimas. ¿Cómo trascender eso? ¿Cómo ir más allá y ver que las mujeres tienen la fuerza para reponerse de ese estado de víctima y mirar la vida de otra manera? Eso, André. Beatriz. Pili, yo pues conozco tu trabajo de tiempo atrás, sin embargo verlo en retrospectiva resulta muy interesante porque me doy cuenta de la importancia que en estos trabajos tuyos tiene la palabra. O sea, la imagen es muy importante obviamente, sin embargo la palabra aquí está como imantada, como palabras aladas, si se quiere.
¿cómo has logrado que la gente te cuente tanto, te diga tanto, se ilumine ella misma con lo que está diciendo, ¿cierto? Nos dicen, pero al mismo tiempo ellas, estas mujeres, y antes en los otros documentales, pues los que vimos, esa palabra es muy, muy fuerte. ¿Cómo lo has logrado? Y si esto de la palabra ha sido tan consciente en el trabajo de ustedes, pues de Juan Carlos Urrego y el tuyo. Beatriz, me pones a pensar, pero yo creo que hay que construir. Tú no puedes llegar con una cámara, bueno, con Violeta llegamos con la cámara prendida, ese sí es caso aparte, pero hay que hacer un trabajo, y eso, Víctor, yo lo aprendí de vos también con el documental, de esa amistad que hay que crear, o de esa solidaridad, de esa fraternidad que hay que crear como con los personajes. Es un trabajo previo. Yo no llego con un equipo de grabación a grabar. Venga, es que necesito que usted ordeñe la vaca, porque no, nosotros dormimos allá. Nosotros compartimos con ellos. Nosotros respetamos y honramos a estos personajes y sus vidas. Me imagino que en ese sentido ellos nos dan, yo creo que también la forma de preguntar. Esto no es una pregunta periodística. Aquí se pregunta o no se pregunta. Estamos ahí como en una comunión. Juan con la cámara, yo con el sonido generalmente. Sin hacer mucha alaraca, más bien escondiditos. Creo que ahí hemos logrado cosas lindas, unos niveles de comunicación un poquito más profundos, porque si vos llegas con la cámara, que también pues, será válido, el nivel de comunicación es más superficial. Te contarán cositas más superficiales, aquí tratamos de llegar un poquito al corazón. Y si tú lo sientes, me parece hermoso, Beatriz, que lo sientes. Buenas tardes. Pilar, yo era ignorante de tu trabajo, completamente ignorante, pero te felicito, has hecho una cosa muy linda. Yo quiero recalcar dos cosas que me parecen importantes. Estoy aquí porque recibí la programación de la Cinemateca y por lo que escribió Víctor al principio, que resumiéndolo es el trabajo de las mujeres, que trabajamos por las mujeres. Es una forma de hablar de nuestra libertad como mujeres. Yo siempre he mirado el cine y el audiovisual como desde dos aspectos para mí importantes. De pronto no he visto mucho por la gente, pero todos tenemos una forma distinta de ver el audiovisual y el cine. Para mí los veo desde un enfoque histórico y pedagógico. Yo pienso que lo tuyo es muy bueno para el futuro. No solamente por el enfoque histórico, lo que muestra de nuestro país, de la ruta pacífica, del trabajo tan bonito de la mujer por su libertad, por sentar su precedente, por decir nosotros estamos aquí, contamos y queremos paz, sino también como un documento histórico para aquellas niñas pequeñas, grandes, que van a seguir trabajando por las mujeres. Nuestro país aparentemente valora y respeta más a la mujer si lo comparamos como por ejemplo con países árabes. Sin embargo, nosotros somos sujetos de violencia. Y no solamente la mujer de la calle y la mujer joven, también las mujeres ancianas, las mujeres esposas, los hombres no entienden todo en ese sentido y sienten que todavía son, perdón con los caballeros, no voy a decir que todos son iguales, que de todos modos estamos como por debajeadas. Mejor dicho, la lucha de género ha sido difícil. No es nada fácil. En estos días presentaban una película que hablaba de esta chica que trabajó en Estados Unidos, lo de la lucha de género. Me pareció muy bueno ese documental,
que era la de la abogada egresada de Harvard, no, no recuerdo en este momento el nombre del documental. Entonces rescato mucho eso y rescato, por ejemplo, en Sofía de Yolombó, cómo un hombre campesino, Raúl, es capaz de entender y unirse a eso. Uno supone que solamente el que entra a la universidad o el que se mete en estudios culturales, el hombre ese ya empieza a mirar a la mujer desde un punto de vista diferente, con respeto. Y mire cómo Raúl, viendo todo un aprendizaje, todo un trabajo de mujeres, hace un cambio y en el campo. Eso pues me parece hermoso. Entonces, te felicito, porque en mi opinión, la parte histórica y la parte documental y la parte pedagógica de lo que has hecho va a trascender. Te respondo, para que se le dé esa holguita enseguida. El siguiente fragmento va a responder, que es la fuerza de la organización con mujeres del Chocó, va a responder a eso, de ese equilibrio femenino-masculino, o sea, como los hombres, también, es que cuando una mujer ocupa su lugar y es consciente de lo que tiene, el hombre ahí mismo entra en sintonía. Y eso uno lo ve en estas mujeres. Raúl entró a sincronizarse con Sofía, porque Sofía tomó su lugar y eso es muy importante. En el siguiente fragmento vamos a apreciar un poquito eso también. Dime, Olguita. Bueno, no sé si me adelanto, pero pues ya de una vez que tengo el micrófono, yo realmente siento este momento como una celebración y quiero agradecer profundamente primero esa perspectiva de Víctor, de abrirse a este universo de féminas desatadas en el sentido, eso es muy chévere. A los hombres aquí, mis valientes, será transformando ambos géneros que podemos llegar a un mundo mejor. Me conmueve profundamente y comulgo, pues será de las pocas comunes, pues de una comunión real, la idea de que el trabajo de uno, en este caso pues el de Pilar y digo también el tuyo, Víctor, sea una línea, un tejido, ¿cierto?, que se va haciendo, que se va tejiendo con el tiempo y que no es la coyuntura que luego abandona y pasa a otra historia. El hecho de que ustedes sigan el destino de sus personajes, que más que personajes son personas, historias encarnadas que nos competen a todos, puestas en unas voces y unas experiencias particulares. Quiero celebrar el hecho de que hayamos aquí mujeres de tantas generaciones tan chéveres, todas bonitas, empoderadas, ¿cierto?, pero sin la arrogancia de la mujer que quiere aplastar. Entonces me siento muy feliz y me parece que este trabajo realmente marca el trasiego de un camino, de una búsqueda que no termina, y nos puede pues como inspirar y mostrar lo que es la coherencia y que todavía hay alguna luz de eso que llamamos humanismo, que sobre todo en estos tiempos nefastos cada vez más que parecemos que volvemos a trasegar por dentro, allá no había, que sea un conjuro para que toda esta porquería que está inundando este país maravilloso y terrible pueda encontrar otra luz. Muchas gracias. Gracias, Olguita. Vamos a ver la fuerza de la organización. Un fragmento de las mujeres de Ichó. Ah, bueno, les quiero contar. Ichó queda ahí cerquita de Quibdó. Y como todas las poblaciones afectadas por la guerra, hubo mucho desplazamiento. Y las mujeres que dijeron, nosotros nos vamos aquí a organizar y vamos a cultivar. Y nosotros vamos a salir adelante. Y nosotros no nos vamos a dejar. Y estas mujeres, que se llama organización Vamos Mujeres, tienen trapiche, producen miel, harina de popocho, comercializan. Estas mujeres han crecido, cultivan maíz, tienen una secadora de arroz. El arroz antes lo tenían que manipular muy difícilmente, entonces con la secadora toda la comunidad ya siembra arroz y va y la seca ya. Ellas pensaron no en ellas, sino en su comunidad.
Entonces es lo que decía, cuando las mujeres ocupan su lugar, los hombres también. O sea, ¿qué pasa con las mujeres? Cuando hacen eso, las sociedades avanzan, crecen y además se crea algo muy bonito que es la confianza. Las mujeres contribuyen a eso. Entonces, un fragmentico de la fuerza de la organización. Y ojalá muchas mujeres llegaran y tomaran ese ejemplo de nosotras, sin rebeldía, sin libre de pelear con los maridos, simplemente tomar un diálogo más a fondo con ellos y uno poder salir adelante. Porque miren, nosotros ahorita, hoy por hoy, nos admiran nacional e internacionalmente. Aquí en el medio de Atrato somos conocidas por todo lado, manita. ¿Y cuándo esperamos nosotras eso? Si hubiéramos seguido así suyugadas como veníamos, nunca hubiéramos logrado todo esto. Ay, yo pasé bastante trabajo, porque mi marido pues se enojaba mucho, y ese a cada rato se enojaba cuando me iba para la reunión, se enojaba bastante. Y hoy, ¿para qué? Imagínate que ayer que estábamos, vinimos a cogerme ahí, y ahí mismo, ¿sabes qué? ¿A qué hora es la reunión? Y ahí yo le dije que era a las 4, y ahí mismo a las 2:30 dijo que lo fueran. Y ahora está muy atento conmigo. No, no vive más en contacto con las compañeras, porque aquí yo a veces estoy así, yo necesito saber alguna cosa, yo ya a mi hermana Rosa y le pregunto, hermana, ¿cómo y cómo es la cosa? Van de mi hermanita, que es la jefa de nosotras, y ella nos dice, hombre, vamos a hacer la cosa de esta forma, y así la hacemos. Ajá, y en la comunidad también ya nos tienen en cuenta para reuniones, nos llaman cuando van a hacer alguna reunión, y nos tienen en cuenta. ¡Santa María! Torta de huevo y primitiva. Ahí está mi desayuno. Comida diferente de su casa, entonces compartimos, la una le da la otra de todo lo que se, de lo que llevamos lo compartimos con, entre todas. Anoche me soñé, ¿dónde está Agustina? Que estamos, que un poco de mujeres estamos en una quebrada. Este es el cañal de la asociación y estamos cogiendo la caña para la miel, para hacer los dulces y entonces yo estoy cargando, una están cogiendo y yo estoy cargando arriba. Y los hombres están cortando y las mujeres estamos raspando, una están raspando y la otra cargando. Y logramos conseguir este malacate, el cual nos ha dado mucho, mucho descanso, porque nosotros aquí subimos este malacate llenito de caña y con el trapiz se prende el motor y el motor nos lo sube desde el río, o sea que un descanso total. Que nosotras pues no íbamos a llegar a ninguna parte al principio cuando iniciamos, pero ahora que ya ven la realidad,
que ya nosotras tenemos, que su trapiche, que su trilladora, o sea, que algo que hemos conseguido, que lo que nosotros hemos conseguido, no solamente lo hemos conseguido para nosotras, sino para toda la comunidad. Ya la comunidad se siente muy bien y nos ve con otros ojos. El grupo Vamos Mujeres, un grupo organizado. La gente dice muchas cosas, ¿por qué no ponen cuidado? Porque no ponen cuidado. Lo termino. Yo aprovecho este tema del trabajo pues con los hombres, porque yo también le quiero dar las gracias a Juan Orrego, que está por allá emocionado, yo sé. Esta es cámara de Juan. Esta es cámara de Juan. Todo lo que hemos visto es cámara de Juan. Ya. Entonces también es importante porque pues no soy yo. Esto es parte de un trabajo en equipo. Si Juan no mira como mira, pues no se podría contar. Y yo cuando estoy en la sala de edición y veo el material y veo la cámara que hace Juan, yo a veces digo, wow, qué bueno que Juan miró esto. Pues Juan tiene esa capacidad de mirar más allá. Muchas cosas que uno en el campo no las ve, pero Juan se voltea y ve cosas que llenan de riqueza el relato. Entonces, Juan, también esto, pues, un reconocimiento para vos, porque yo sé que estás emocionado, ya te he visto. Listo. No sé si querás decir algo. Sí, Juan, si de pronto querés, porque hay como una confluencia de talentos, ¿no? Esa mirada tuya documental y al mismo tiempo el alma de Pilar siempre pendiente, escuchando esas mujeres y todo, esa amalgama de esos dos talentos de ustedes, ¿cierto? Tan especiales. Porque lo que decía ahora, que decías tú, o sea, es la historia y es el documento, y es también la historia de esta revolución de las mujeres que lentamente se va viendo. Y es increíble ver, por eso esta experiencia de ver los trabajos, no solo uno, sino esos fragmentos, y ver, ya estamos disfrutando tanto de cada trabajo tuyo, ya vemos esa continuidad, esa persistencia, el acompañamiento que llena de esperanza, nos llena de esperanzas estas mujeres. Como dices tú, tan sencillamente poniéndose en su lugar, ¿cierto? Y retorna como un orden, como una sensatez y al mismo tiempo como una alegría de vencer los obstáculos, ¿cierto? ¿Cómo es el trabajo, Juan? Danos una pequeña... A mí la sensación que me da en este momento de ver esto otra vez es que lastimosamente, a veces como lo que uno hace, mira, ya han pasado como 25, 30 años casi de cosas que hemos hecho y la paz de la que hemos estado hablando 20 años, ahora está otra vez cuestionada. ¿Sí me entienden? Pues como que a veces hay unas cosas tan cíclicas como que no pasará nada, como que el país no aprende, como aún teniendo en cuenta que esta gente sigue en esa persistencia de toda la vida, y el país como que es inerme a veces como a tanta cosa. Yo sé que ha habido avances pues en Colombia, en La Paz y todo, pero hay mucha tosudez todavía de mucha gente que no aprende. Bueno, no solo eso. Sí, sí. Ahora que veíamos lo de el Putumayo en el 2003, que no a la fumigación, que queremos paz, que se puede traducir a este momento. O sea, el mismo discurso. Pensamos... Hablando en términos cinematográficos, este guión, yo ya lo escribí por ahí, este guión, estos actores, estos personajes, nosotros este guión ya lo conocemos, estamos repitiendo la película. Cuando a Colombia le presentaron otro guión y otra propuesta, no fue capaz. Nos dio miedo asumir ese reto porque estamos mucho más cómodos en el viejo guión de la guerra, de la violencia, de no escucharnos. Bueno,
la nueva película en Colombia, Juan, hay que construirla, y estoy de acuerdo, la desazón que estamos viviendo en este momento, ni siquiera estos documentales la logran cambiar, pero la esperanza de que seguimos creyendo, o sea, seguimos, la esperanza nunca se pierde. Pero yo me lleno de esperanzas antes de ver que todos esos procesos están allí, no importa que no los conozcamos, están en los territorios, y la verdad, el hecho de que esté en manos de las mujeres me llena de esperanza, ¿cierto? Porque también ha sido que los hombres han sido muy perseguidos cuando se organizan. Entonces, las mujeres les ha tocado retomar eso, y no ha sido culpa de los hombres, porque los hombres los matan cuando se organizan. Ustedes saben, y entonces ya las mujeres de alguna manera están llenando ese vacío político, y me parece que está en muy buenas manos. Y el hecho de la organización, es que la organización... Este es un país en donde persiguieron tanto la organización porque se suponía que siempre era comunista y que era subversiva, entonces ya no dejan ningún tipo de organización, y hemos sido, pues es muy triste un país en donde ya nadie se anima a nada, pero veo que sí, ¿cierto? La organización yo creo que está en manos de las mujeres, porque políticamente debe ser así en este momento. ¿Qué más vamos a ver? Lo siguiente. Entonces ya nos vamos para el 2012, esto de las mujeres del Chocó fue 2008. En el 2012 vivimos una experiencia, es un proyecto que hicimos Flor Marina Royave y yo, se llama Siempre Vivas y Salvias, y es un proyecto que tiene que ver con, a través de un taller de sanación, y ya hablamos aquí, ya pasamos a otro nivel que es sanar, ya se habló de víctimas, todo esto. Entonces, con unos talleres de sanación que nos inventamos, donde básicamente es a través del arte, de la pausa, del silencio y de la historia de vida como una manera de reconstruir la vida, creamos Siempre Vivas y Salvias. Es un método de trabajo. La Oficina de Víctimas de la Alcaldía nos acogió este proyecto y trabajamos con 4 mujeres que fueron víctimas de la violencia y que la Oficina de Víctimas pues las tenía apoyándolas. No es un video institucional, lo lindo es que nos aceptaron nuestra propuesta, y es como resignificar la vida. Es un documental que dura 45 minutos. Logré extractar unos momentos y luego, bueno, conversamos de esto. Bienvenidas a Pensar Bonito, a recordar con dignidad. Bienvenidas a recordar para sanar, a recordar para vivir, a recordar. A recordar, a recordar. Porque después de, por ejemplo, toda esta adversidad, yo dije, pues si no creo en mí, ¿qué va a ser de mí? Por eso comencé a pensar en mí. A mí nunca me gustó vivir. O sea, yo no entendía por qué la gente decía que esto era bonito. Hoy digo otra cosa, hoy digo que esta vida es hermosa. Pero porque la gente me ha ayudado, porque yo sola no, nunca había esto bonito. Y me sirvió mucho el apoyo de muchas personas e instituciones con mucha calidad humana que pues se metieron en los zapatos de nosotros y nos apoyaron mucho. Voy a vivir la vida que no viví antes. Thank you.
la oportunidad de poder expresar lo que está en silencio, de lo que no se habla, que es de la historia. Porque yo personalmente a veces quiero dejar como la historia atrás y acá no ha pasado nada. Pero de verdad que también muchas cosas quedan en la impunidad y vale la pena hablar de ellas. Y más cuando se trata como de que otras mujeres se den cuenta que se puede superar, que otras hemos pasado por ese dolor y que acá estamos, que no nos podemos quedar ahí, que hay que luchar como leonas por salir de esa angustia, de todo ese dolor que nos ha tocado vivir. Que primero no era capaz de contar la historia, uno iba a contar la historia era llorando como un bobo, no podía ni contar. Y hoy en día Dios nos dio fuerza de seguir adelante y no llorar. Esto aquí es una terapia, y de las buenas, porque pues uno no puede quedarse llorando sobre la leche derramada. Esto me parece un sueño como hecho realidad, porque sí, de verdad es algo como que es algo que realmente uno siente como que le sana el alma, uno hace esto como con ese amor. Recuerdo que yo tenía como eso de los 6 años cuando mi papá estaba trabajando, recuerdo que estaba sembrando maíz. Chaca, el palito, el granito, 2 de maíz por si uno se perdía. Cuando llegamos a la casa, entonces llegaron unos vecinos de lado y le decían a mi papá no sé qué cosas, ellos murmuraban así, entonces yo caminé hacia ellos y me paré al ladito y escuchaba. Y entonces mi papá decía, ay, Dios mío, nos vamos a tener que ir. Llegó la violencia al Caquetá. Y mi mamá lloraba, recuerdo que mi mamá lloraba y decía, ay no, todos los años que hemos estado acá, como hemos estado de bien, como tuvimos a todas las niñas, como se están criando por acá de bien, como tenemos de bonita la finca, como está de grande y bien cultivada, que habían llegado donde los vecinos y los habían hecho salir esa noche en ese mismo momento, entonces ellos se vinieron para donde nosotros. Y por el derecho de decirle a mi papá y a mi mamá que estábamos en peligro y que teníamos que irnos porque esa era la orden que a él le habían dado, que fuera y le dijera a los amigos y a los vecinos que si no se iban esa misma noche nos iban a matar. Yo me acuerdo que mi mamá empacó como que no teníamos bolsa, no. Mi mamá cogió una sábana y la extendió y echó ahí algunas cosas y la amarró así al estilo indio. Y se la terciaron acá y nos fuimos. Yo me acuerdo que caminábamos porque no teníamos opción de coger la lancha por el peligro en el río. Me fui con él, quedé embarazada, que para ese entonces yo tenía como 11 años y 3 meses. Pues hoy en día yo pienso, yo no sabía qué era la palabra embarazo. Aunque muchas personas mayores la hablaran, yo ahí como en mi infancia como que nunca me preocupé por saber qué era eso ni cómo se llamaba. Me encantó haber estado desnuda porque me sentí libre, me sentí que nada era exterior, sino que era todo lo interior, una relación de mi cuerpo, de mi ser con el agua. Habíamos 3 elementos ahí, entonces me fascinó. Plasmé una mariposa porque aquí estaba la libertad que me quitaron y ahora luego la libertad que volví a tener de nuevo. Y aquí encierra toda mi vida, toda mi historia. Hice esta obra porque en ella estoy representando a la mujer que antes era, una mujer triste, angustiada, y cómo empieza, está ahí como protegiendo su vientre, está como protegiéndose, y luego empiezan a nacer como mariposas de su cuerpo, muy pequeñas, y empiezan a volar hasta el sol. Por eso acá hay un sol muy lejano, y es porque ella trasciende. Y luego puede convertirse en esta mariposa. Que es un renacer de una nueva vida. Las manos me fascinan porque vea las garras que tengo tan dispuestas a defender mi vida, a defenderme yo misma y a luchar para alcanzar un ideal en la vida porque de día en día voy a tratar de ser mejor persona.
acá quiero compartir algo, y es que en el tema de la sanación es tan importante para las mujeres, bueno, para los hombres también, pero espacios donde tengamos la oportunidad de estar en silencio, de tejer, de pintar, de expresar de alguna manera algo, porque es en eso donde se hace como una pausa en la vida y se puede como pensar en otras maneras de co-crear la vida, resignificarla. Con Siempre Vivas y Salvias encontramos eso. Estas mujeres nos las llevamos para un lugar tranquilo y ellas tuvieron todo el tiempo para pintar, para disfrutar, para descansar, para comer bien, que son todas estas cosas que a veces las mujeres no tenemos tiempo de comer bien, no dormimos bien, queremos escribir algo o pintar algo y nunca sacamos el momento, o, ¿cierto? Entonces es como también hablar de esa parte de la pausa, que es el tiempo de digerir. Y en la historia de vida, dolorosa o no, esa pausa es muy importante. En Siempre Vivas y Salvia lo vivimos. Las historias de vida de estas mujeres son muy difíciles. Yo diría que en estas cuatro historias está la historia de Colombia. Del tema del narcotráfico, la que fue madre a los 11 años y bueno, toda su historia en relación con su cuerpo, con la vulnerabilidad de sus derechos, madre de 11 años y el papá del niño tenía 50. Ella como que no entendía, ella veía a ese personaje como si fuera su abuelo, y ella, porque su vecinita, porque ella era una niña adoptada, recogida, más bien recogida que adoptada, veía que la vecinita tenía un abuelo que siempre la acompañaba. Cuando ella se encuentra con este señor, ella soñaba que fuera como el abuelito de Julie, la vecinita. Cuando este señor la empieza a tocar, ella dice, ¿será que el abuelito de Julie también la toca así? ¿Será que esto es normal? ¿Cierto? Entonces, esa es una. Marta, esta mujer de las garras, ella vivió ese desplazamiento cuando era niña y llegaron a Antioquia, del Caquetá llegaron a Antioquia. Y cuando se casó, ella también vivió desplazamiento. A ella le tenía sus dos bebés, le mataron el marido, salió por una puertecita que la mamá de ella les construyó por si acaso, salió con los dos niños en pijama descalza, vio unas botas. Ella miró al paramilitar y le dijo, y el paramilitar le dijo, váyase. Ella salió con sus dos bebés por el monte. Ella dice, yo como me conocía ese monte muy bien, yo me moví por toda la noche caminando. Los niños no lloraron, eran con los ojos encharcados, pero no lloraron, dice ella. Llegó a la carretera vuelta nada, paró un bus que iba para Medellín. El chofer ni le preguntó nada, sino que le dijo, móntese. Él le dice, el chofer, ¿para dónde vas? Ella le dice, ¿para dónde va usted? Móntese, voy para Medellín. La acomodaron atrás con sus niños. Se quedó profundamente dormida. Cuando llegó a la terminal, el chofer del bus le dijo, hasta aquí la puedo acompañar. Esta mujer se bajó con sus dos niños, aterrorizada, cansada. ¿Y saben quién la salvó? La mujer que hace el aseo en la terminal. Le dijo, venga, yo he visto muchas mujeres como usted aquí. Venga para mi casa. Y ahora Marta es una mujer. Tiene un negocio, vende mercancía en Santo Domingo, escribió un libro y se ganó un premio por escritura. Bueno, sus hijos ya están grandes y es muy bonito ver a estas mujeres. Todo eso se resignificó en ese taller que hicimos con ellas y todo eso pues está en el documental. ¡Ah!
cierto que esos rituales que tú vas poniendo, que en este caso son rituales del sanamiento, pues de esa reunión con ellas, cada vez te llaman más la atención esos momentos, ¿cierto? Haces unas secuencias de esos rituales que tienen una importancia enorme, ¿cierto? Sí, sí. Es como, es que si uno mirara la vida como un ritual, o sea, yo me baño y entonces hago mi ritual del baño y me conecto con mi cuerpo. O si yo estoy haciendo el desayuno y hago un ritual haciendo mi desayuno, es como ritualizar la vida, es hacer especial cada momento, es darle sentido a cosas que uno hace mecánicamente, es como con una conciencia. Eso nos gusta, pues en Siempre Vivas y Salvias todo el tiempo era ritual, fue con los cuatro elementos, entonces con la salvia, que es una planta sagrada, hicimos todo un ritual de protección, entonces nos hacíamos movimientos. Con el fuego quemamos nuestros miedos y quemamos los dolores, y eso simbólicamente tiene mucha fuerza. Con el agua, pues ahí vieron esa imagen de esta mujer, el agua, los sentimientos, las emociones. Bueno, es importante, es lo simbólico. No, y porque estas mujeres y lo que nos han mostrado son mujeres que están relacionadas con los elementos directamente, que vuelven a la tierra, que se resignifican de otra manera a través de los elementos, ¿cierto? Entonces es como volver a través de esos ritos sencillos, pero volver a ser parte del todo de la tierra, ¿cierto? Es que vivir desconectados de la tierra y de los elementos es lo que nos tiene tan perdidos, ¿no? Nos tiene tan perdidos. La tierra es el útero, nuestro útero es como la tierra, entonces la tierra y el agua. ¿Qué más que vamos a ver después? En el 2013 hicimos una serie de 9 capítulos de madres adolescentes. Y aquí ya la pregunta directa es por la sexualidad. En una sociedad que perdió, ignoró el sentido sagrado de la sexualidad, que es la energía creativa, y la distorsionó. Y una sociedad con la sexualidad distorsionada, pues, es distorsionada la sociedad en sí. Y esta es una reflexión con las niñas madres adolescentes. Yo aquí, explorando como su soledad, sus miedos, los mitos que uno creería que en esta época no hay mitos con la sexualidad y los hay, tanta falta de comunicación de los papás, mamás, con las hijas, tanto misterio con el cuerpo femenino cuando una mujer llega a la adolescencia, que es como quedémonos callados, pero o sea, todo lo que le pasa a una niña adolescente en su cuerpo, en su mente y en una sociedad que la empieza a mirar diferente, ¿cierto? Y entonces es como esa reflexión con estas niñas madres adolescentes. Que la maracuyá con sal y limón, que uno lo deja estéril. Mi mamá y yo éramos muy distantes. No, que yo dejé de estudiar hace 2 años. Yo le decía que se cuidara y él me decía que le daba miedo. Yo no estaba la idea que estaba embarazada. Pues que está en embarazo y alto riesgo. Porque ya era una obligación más que se venía. Me perseguí y me quería besarme de las malas. Yo todavía no sé qué es. Que es una madre todavía porque todavía soy una niña. Me sentí atrapada. Si yo apenas tengo 13 años. Cindy, otra adolescente manipulada por el mundo adulto, atada para tomar sus propias decisiones. A sus escasos 16 años, ya asume 2 embarazos a la fuerza.
Naumbu, mi historia. Pues a mí me encantaba así jugar con la hermanita mía. Hay veces jugamos así como peleándose o trabajando. O yo era, hay veces, cuando yo jugaba con la mamá, o sea, que yo era la madre de, con las muñecas, así. Y me cumplió ya ser madre. Virgenmente niña. Y ahí me cogí en las malas. Ahí fue que me cogí en las malas y pues tuve en violación ya las malas ya. No. Me alegra tanto que estés acá. No. ¿Por qué? Pero no éramos novios, ¿qué? Toma, yo tuve la niña. Claudia fue madre a los 15 años. Rodeada de su familia, vivió un embarazo en soledad y silencio, con miedo y culpa. No me acuerdo quién, pues es que yo no me acuerdo quién un día me dijo eso, pero no, yo sí muchas veces lo escuché, que es que la maracuyá con sal y limón, que uno lo vuelve estéril. A veces queremos creer en algo loco, fantasioso, mítico, para negarnos realidades en las que somos incomprendidas. Yo la verdad pensaba que yo era estéril. Y yo no, pues si yo me mantengo comiendo eso, yo cómo voy a tener hijos sabiendo que si, pues eso es tan malo. Yo la verdad pensaba que yo era estéril. Maracuyá con sal. Este viaje inicia con el enamoramiento, el desafío de abandonar el hogar y dejar atrás la cotidianidad para iniciar una aventura. Esta es la historia de Sofía, con 14 años y 4 meses de gestación. Una caricia, una tristeza. Sexo. Control. Condor, preservativo. Cuerpo de una mujer. O sea, como para respetar, a veces uno pues también las mira y saber hasta dónde llegar. Sermón. Cantaleta que sirve de mucho a pesar de todo. Campo y ciudad, donde vives y quieres vivir. Calentura, ganas de tener relaciones. Ganas de tener relaciones sexuales. Pues, o sea, ser responsables a la hora de tener sexo. Viaje. Tristeza. El viaje. Que sí me quería ir con él. Y yo le dije que sí. Y él me dijo, es que usted no es capaz. Me desafió prácticamente. Y yo le dije que yo sí era capaz de irme. Y me fui con él. Y él me dijo, es que yo me voy dentro de 15 días. Y yo le dije, dentro de 15 días nos vamos. Sí, quería era olvidar todo y venirme a mi casa y hacer de cuenta como si nunca hubiera llegado a ir por allá. Estas son 9 historias en 9 municipios de Antioquia donde las niñas, madres, adolescentes nos cuentan de su amor y de sus dolores y de sus vidas. Y hermosas estas niñas, ¿cierto? Entonces, y ya madres, y dramático cada historia, muy dramática. Sí, ahí es como el tema de la relación mamá-hija, los papás de los niños que vienen en camino de estas
niñas, bueno, todo este tema que es un universo de mucha sensibilidad y de muchas preguntas sobre este tema que sigue siendo un tabú, que es la sexualidad. Si la sexualidad la admiráramos como lo sagrado que es, no como el pecado, como escondernos, yo creo que todo sería tan distinto. Entonces esta serie pues reflexiona a través de la vida de estas niñas en eso. ¿Qué les puedo decir de estas niñas ahora? Porque miren, sin proponérmelo me doy cuenta que tengo contacto con todos los personajes. Claudia, la de la ceja, su madre que trabajaba en un restaurante en la cocina, Claudia ahora está trabajando en la cocina como su mamá. Ella quería estudiar, pero bueno, nació Salomé y ya Salomé está grande. Sofía, ya su niña Dulce María está muy grande y Sofía vive con un chico y tienen pues como una relación bien hasta donde yo supe. Y así varias. La vida les cambió, la vida les cambió mucho. O sea, sus sueños, muchas no lo pudieron cumplir. La niña de Puerto Berrío, que tenía un apoyo muy grande de su papá y su mamá, está estudiando y ya está como terminando su carrera aquí en Medellín. Entonces, porque su niña se la cuida a su mamá. Y bueno, son como historias muy conocidas de madres adolescentes, para todos esto es muy común, pero lo común no quita que sea raro y que haya que pensar como en estos temas desde otro punto de vista, desde otra mirada, desde otra sensibilidad. Sí, no, se ve al mismo tiempo la belleza de las historias y que esto casi nadie lo toca realmente. ¿Esto fue hecho para quién, este documental? Ah, sí, es importante. Este documental se hizo para la Secretaría de Salud. Con un programa que ellos tenían de sexualidad que se llamaba Sol y Luna. Eso empezó en la época de Fajardo, cuando fue alcalde, y ellos abrieron centros amigables en los sitios de Metro Salud, donde los jóvenes iban y recibían ayuda y capacitación en salud sexual y reproductiva. A muchas niñas les pusieron la anticonceptiva, ¿cómo se llama? Yadel. Sí, eso. Y hicieron, inclusive nosotros hicimos unos argumentales con los jóvenes en esa época que se llamaban Historias del Sol y la Luna, y fue un proyecto educativo muy bonito porque hicimos con los jóvenes de varios establecimientos educativos de Medellín unos talleres de guión. Los chicos escribían historias sobre salud sexual y reproductiva, sobre experiencias personales, y hicieron el taller de guión. Vea, esto no es un guión es así. Se formaron en guión, luego fuimos a grabar con ellos las historias, ellos mismos eran los personajes. Esas historias están en Ojo Tigre Productora y son muy, muy, muy bonitas. La rodaron. La rodamos, sí. La rodamos. Y fue una experiencia muy bonita y son unas pequeñas historias muy educativas. Sobre la salud sexual y reproductiva, cómo los jóvenes viven su sexualidad, y son historias sin ¿cómo se dice? Sin el deber ser. No son sin moraleja, no es el deber ser. Son historias como son y como ellos las sintieron, y eso se respetó. Para este caso de la serie Embarazo Adolescente, también esto fue producto de una investigación. Sara Niebles fue la investigadora. Y ella fue, visitó todas las niñas, escribimos las historias de vida. Bueno, se hizo un trabajo muy, muy amoroso, muy respetuoso con estas niñas. Y fue financiado por la Seccional de Salud de Antioquia y la serie se pasó por Teleantioquia. ¿Qué año es este? 2014. Ya. Uh-huh. Bueno, vamos a un documental. El de la pareja, ¿cierto? Sí, una familia sin permiso legal. La historia de Vero y Ana, dos mujeres que son pareja, que tienen dos hijos
y que están luchando porque les den la adopción de esos hijos que son de ellas. Entonces, ser visible es muy importante. Y en la medida en que nosotras seamos visibles, ya no nos dejan de ver como un abstracto, un par de mujeres que quieren adoptar, pues, sino que somos dos personas. Júzgueme como persona. Si usted encuentra que lo que yo hago o mi comportamiento o mi forma de vida está mal, dígame que no soy idónea para adoptar a los hijos que llevo pues creando ya un buen rato. Ese es el problema ahora con Bienestar Familiar. Entonces, ¿para qué vamos a legislar sobre las familias y parejas homosexuales? Porque no existen. ¿Para qué si esas familias no existen o no son familia? Pero es que sí somos familia. ¿Cómo que no somos familia? Y existimos. Te meto que ya no es de noche. No, ya no es de noche, ya es de día. No, que ya no es de noche. Ya es de día. Y a casa. ¿Qué hay allá? Estaban parados unos pajaritos. Sí. ¿Se estaban despertando? ¿Estaban contentos cantando? No. Vamos a llevar estos vasitos a la cocina de allá, le vamos a salir. Ven, cuida tu lechita. Acábatela de tomar, pues. Yo creo que lo bueno de los hijos, de nuestros hijos, es que son completamente deseados y pensados. Pensados desde cómo concebirlos, pues. Si bien, pues estamos pendientes como de qué les está pasando y de generarles el entorno más tranquilo, más amoroso, más propiciador, que les desarrolle pues como todas sus aptitudes. Yo que hice yo también. Pero tratamos de que las cosas sean propicias para que estén tranquilos, sean unos niños contentos. Yo creo que eso es lo importante. Delicioso. ¿Tú, Raquel? Eso créeme, mi amiga. Cuando termines de desayunar, puedes hacer tu experimento. Ari, ¿tú cómo vas? ¿Te mordiste otra vez? Eso, muy bien. Lo mordiste solito, sí. Raquel, coge toda la mano. Estaba llorando. Entonces, como que nos vienen a decir que es que no somos aptas y que no... No, además que mucha gente piensa que es que Ana tiene unos hijos, de quién sabe dónde los sacó, y que yo soy una parecida posterior que vengo a adoptar unos niños que quién sabe dónde los tenía ella de antes. Y realmente el cuento no es así. Desde el principio los niños son deseados por los dos y pensados por las dos. Que yo no sea la madre biológica, que yo no los sea, pues que yo no sea la portadora de... La donante de la semillita, pues, sí, del pedacito. La que se embarazó no significa que no estuviera consciente todo el tiempo de que queríamos tener un hijo. ¿Cómo pasamos de rico con él? ¿Pensé que estaba con Dominique? ¿Mm? Ay, son como las 6:30, yo tengo que salir a las 7. No me he bañado. Eso es la mañana de nosotros y estoy siempre diciendo, uy, son las, y todavía no. Y no, es como dejarlos a ellos listos para que no haya mucho que hacer, pero se puede arreglar tranquilo. Ah, no sé dónde está la tuya, está guardada en la mochila que vas a llevar al colegio para hacer el experimento. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Ah, es que te bajaste por esta punta. No te puedes bajar por la punta porque te acurras la barriga. ¿Ok? Ven, lleva tu planta a la cocina. Es que no sé, uno no sabe hasta que tiene los hijos. Lo que es preocuparse por ellos. Y como empieza uno a ver el mundo distinto. Por ejemplo, no soy capaz de ver un niño con hambre en la calle. Ay, eso duele. Uno saber que un niño está llorando porque tiene hambre. Duele mucho. Entonces uno quiere protegerlos de todo cuando le hacen falta. Venir un abrazo y un beso de un hijo no se parece a nada. La verdad que sí, es una satisfacción muy grande. Ya, pues su plato a la cocina. Yo recojo estos. Entonces ahí nació nuestro segundo hijo. Uh-huh. Y ahí vamos. Entonces,
Una vez que nació nuestra primera hija, que nació Raquel al año. Un poco menos de un año. Uh-huh. Cuando Raquel tenía como 11 meses. No, pero ella tenía como 6 meses y a mí se me empezó a caminar la idea. Nosotros tenemos que ensayar a legalizar la relación con Vero, pues que Vero tenga una relación legal con los niños, que haya una protección de lado y lado, de parte y parte. Entonces empecé a buscar, pero con bebé, pues sí, y entonces ahí en la página de Bienestar Familiar salía lo de la adopción consentida, que es la legalización, que es darle el apellido a los hijos del otro, más o menos. Y no dice nada de que tiene que ser que el otro tiene que ser del género opuesto. El cónyuge o compañero permanente podrá adoptar los hijos de su compañero. ¿Cómo es posible que una familia colombiana, donde las dos somos colombianas, los niños son colombianos, nos tengan 2 años y medio esperando? Sí, entonces... Pues y más un caso que es tan, tan claro, porque es que ni siquiera estamos pidiendo niños en adopción. Entonces, uno no entiende cuáles son todas las intrigas alrededor, ni cuál es ese balance de poder. Pero somos una familia que tienen en vilo, una familia que tiene unos derechos y se los están negando. Pues como familia, a cada uno como individuo, a nada le están negando el derecho a crear sus hijos con quien quiera, a mí me están negando el derecho a tener una familia, pues a poder querer a mis hijos como legalmente, a decidir que quiero estar con ellos, a decir que quiero estar con Ana, pues a ellos les están negando una cantidad de derechos. Entonces, era un reclamo que le hacemos a la Corte. La cosa sigue empantanada ahí indefinidamente y nosotros aquí esperando. Pues afortunadamente la vida de nosotros sigue igual y los niños siguen creciendo y lo siguen queriendo a uno, pues pero... Sí. Te quiero. Mami, que es Verónica. La mamá, que es la señora Ana. Y este picadito de dos bolillas. Yo a mí otra vez en el pie. Otra vez atención. Esto tiene que ver con los derechos como ciudadanas, los derechos como personas en este país y los derechos de los niños y a ser cuidados y a su bienestar. Sí, ya los niños son súper grandes. Ya pues Raquel es una adolescente y Ari está grande. Exactamente, no sé cómo va lo del caso. Con eso que dice Juan, que ya va más para el lado del sí, pero yo creo que resuelto en su totalidad, ¿no? Ya para terminar, estamos cansados, ¿cierto? Esto está... ¿Qué? No, pero ha sido extraordinario... ver toda esta la obra de ambos, pues, y... Les veo las caritas cansadas, estamos. Pero vamos a ver Sonidos y Estrellas. Es lo último ya, ¿cierto? Es lo último, ya. Listo. Terminemos con Sonidos y Estrellas. Preséntanoslo, ¿qué es, ¿de qué se trata? Las mujeres de La Loma, en el sector San Gabriel. La Loma es un corregimiento del municipio de San Cristóbal, allí nomás, donde se ha vivido la violencia de una manera muy fuerte. Encontraron como en el tejido y a través de unos conciertos que les da la oficina de víctimas como acompañamiento. Ahí también encontramos el poder de las mujeres cuando nos unimos a través del tejido y a través de espacios en los que podamos compartir y estar pues como en silencio. Eso es básicamente, son mujeres igualmente golpeadas por la violencia que están buscando alternativas para vivir mejor su vida. Eso pues como a grandes rasgos. Les cuento que esos son alfombras voladoras. ¿Han escuchado a Aladino y su lámpara maravillosa? Y hoy vamos a vivir un viaje
hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Y en ese viaje vamos a soltar todo aquello que nos aprisione, que nos atormente, que nos enferme. A reconstruir ese tejido y esa manera de nosotros volver a tener confianza, no solamente con los vecinos o con las personas que nos rodean, sino también con nosotras mismas. Este es un espacio de vida, un espacio de creatividad, de alegría. La esencia de uno es la magia. Si uno no imagina, no tiene esa iniciativa y esa creatividad, entonces uno no sería nada. Olvidar esos malos recuerdos, esas malas energías afuera, como que más sonriente, estar más cosiendo, tejiendo. Y estamos dando respuesta como a la búsqueda de fortalecer el Estado Social de Derecho. Porque tenemos el derecho a la salud. Porque tenemos el derecho a saber de nosotros mismos. Es que hay unos derechos constitucionales, pero hay unos derechos de la vida. Porque dice, el gran derecho es el derecho a la vida. Pero ¿qué se está diciendo con eso? Dentro del derecho de la vida tenemos el derecho a sanar nuestras heridas más profundas. Ese es un derecho. Empezamos a evidenciar que San Gabriel es tierra de mujeres. Es muy difícil encontrar hombres jóvenes o hombres adultos con quien trabajar debido pues a todo lo que había implicado el conflicto armado acá en el sector. Y tomé la iniciativa de formar un costurero donde la excusa se vuelve tejer, pero el punto central de este grupo es volver a darles esa confianza y ese lugar tan importante que merecen las mujeres en medio de un conflicto que de una u otra manera las tocó. No, muy, muy, muy. De verdad que yo te había dicho que quería que fuera un viaje para todo el mundo porque hemos aprendido muchísimo de Medellín, de unos procesos que de pronto no conocemos, que yo te dije que nos contaras de todos esos procesos y está muy… Y quiero felicitarlos, pues realmente qué bonito tu obra, qué bonito la obra de ustedes dos, qué coherencia, qué personalidad todo el tiempo trabajando y cada vez más precisos y más hermoso cada documental y de verdad que, no sé, gracias, agradecerles porque mira todo lo que han hecho ustedes y qué obra tan hermosa, qué obra tan coherente, tan orgánica, tan enfocada en esa búsqueda, ¿no? O sea, empezaron, digámoslo, en tiempos modernos empezaron, pero… Ya encontraste un camino extraordinario y has recorrido docenas de momentos, de personajes, de retratos, de documentales. Sí, yo creo que ha sido una sanación para todos nosotros. Lo que nos has dado, ¿cierto? Qué esperanza.